En Black Pony lo que hacemos hoy es básicamente desarrollos de realidad virtual. Por un lado tenemos un área que es de productos y otra de servicios. En productos lo que realizamos es una plataforma que se llama Voxelus, que le permite a cualquier persona poder construir un mundo de realidad virtual, subirlo a internet y compartirlo con amigos. Eso ya hace un año más o menos que está funcionando y anda muy bien. Por el lado de servicios, tratamos de sumarnos a todo lo que son las nuevas tendencias, de que es de que se está utilizando la realidad virtual para branding. Digamos, hoy todavía no está en todas las casas, no todo el mundo tiene un casco de realidad virtual. Entonces, generalmente, la gente puede acceder a esto en los eventos, en distintos eventos o exposiciones. Lo que nosotros hacemos es ayudar a las marcas a tener una presencia de realidad virtual en los eventos, ya sea desde hacer el interior de un auto en 360 o de una montaña rusa por Marte, un lugar que no existe. Hoy la tendencia de la realidad virtual, o digamos para lo que se está usando hoy, es un poco lo que te decía antes, ¿no? Es product placement, o dicho en castellano, es poner productos, es permitirle a las personas que experimenten algo que todavía no existe, ¿no? Eso es lo que se está usando en la realidad virtual. Grandes ejemplos tenemos Mitsubishi, Ford, Chevrolet, que están utilizando para todo lo que son el lanzamiento de sus nuevos autos. Ahora, la realidad virtual dentro de los próximos 3, 4, 5 años es totalmente distinta. Es poder estar en lugares donde hoy no podemos estar. Por ejemplo, mandar un dron a Marte y realmente usarlo como si nosotros estamos ahí. ¿Sí? Nos va a permitir a nosotros estar en los lugares donde no podemos. Digo Marte, también estoy hablando de dentro del cuerpo humano. ¿Sí? La realidad virtual nos permite meter una cámara 360 en cualquier lado y estar ahí. Eso es lo que se viene a futuro. Es lo que se llama Professional Application, o sea, la realidad virtual aplicada a aplicaciones profesionales. Algo que estamos haciendo con realidad virtual nosotros es sentarnos entre el AutoCAD y el papel del arquitecto, ¿no? Lo que antes era el render, ¿sí? O sea, un paseo virtual en 3D, hoy la realidad virtual se mete y le permite, por ejemplo, a cualquier persona visualizar cómo va a quedar una casa, decorarla, inclusive mover las cosas ahí adentro. Todo esto en tiempo real, pero lo más importante de todo es que es la escala uno en uno. Lo más fuerte que tiene la realidad virtual, y por eso el sensor de presencia en nuestro cerebro lo adopta también, es que la escala es uno a uno. Un arquitecto puede venir, me puede mostrar un render, me puede mostrar un video, pero con la realidad virtual me está poniendo adentro. ¿Sí? Eso es para mí uno de los usos más interesantes que son hoy en día la tendencia. Todos sabemos que la tecnología crece exponencialmente, ¿no? Lo hemos visto prácticamente con todos los dispositivos. El tema con la realidad virtual es que realmente hoy estamos en un momento donde el software y el hardware convergen de una manera para que se pueden crear experiencias que son muy realistas, pero todavía no son ultra realistas. Dentro de los próximos años, las experiencias virtuales van a ser indistinguibles de la realidad. ¿Ustedes entienden eso? Nosotros vamos a poder directamente vivir adentro de una simulación y el cerebro no se va a dar cuenta cuál es el mundo real y cuál es el mundo virtual. Eso es lo que nos espera en los próximos años. Y es por esto que Mark Zuckerberg ha invertido $2,000 millones en Oculus, cuando la verdad es que todavía no estaba tan desarrollado. El tema son los próximos 10 años.